Buenas tardes, estamos con Francisco Prado, atleta de Powerhouse. Y bueno, vamos a hacer una entrevista a ver cómo sale todo. Bueno, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pedro. Y estoy re bien con ganas de hacer la entrevista. ¿Cómo Perfecto. ¿Por andás? dónde, en qué parte de Brasil estás? Ahora estoy en Bahía, en Feira de Santana. Pero me quedo acá unos días más y ya viajo para Río de Janeiro. ¿En Río de Janeiro vas a ir a hacer un campamento? Sí, ahí voy a tener mi campo de entrenamiento para pelear en agosto. Perfecto, muy buenas noticias. Bueno, Francisco, lo que te quería pre preguntar es, ¿cómo entras al deporte? ¿A qué edad? Y bueno, lo que me puedas contar. A las artes marciales yo entré a los 6 años. Yo empecé a entrenar, hice karate, taekwondo, después fui haciendo boxeo, un poco de todo, hasta los 14 años cuando empecé a entrenar MMA. Ahí me empecé a dedicar bien al deporte. Empecé a pelear cuando tenía 14 años. Y bueno, y después seguí peleando y ahora estoy acá. Estoy por cumplir. Tengo 18. Muy bien, muy bien, muy bien. Hiciste cuatro peleas amateur, ¿no? Si no me Estoy haciendo un equivoco. poco esto. ¿Cuánto? Cinco peleas amateur. Cinco peleas amateur. Cuando le hiciste las cinco peleas amateur, ¿decidiste vos empezar a pelear profesionalmente o fue una decisión de tus entrenadores? No, mi entrenador me hizo debutar en profesional por una cuestión de que yo no podía, por ahí sí tenía que viajar a pelear amateur, yo no tenía para mis gastos, para competir, yo no podía competir más y ya tenía 5 victorias y me fue bien, había ganado las 5 en el primer round. Mis primeras peleas amateur fueron bien rápidas. Muy bien, ¿y qué, cómo te sentiste en tu primera pelea profesional? Mi primera pelea, pero yo recién había cumplido 17 años y nada, no, me sentí re bien, fue una pelea linda, peleé contra un correntino bien de local, estaba él, yo estaba ahí con mi familia nomás, éramos 4 o 5 y él tenía todo un montón de gente para él y lo noqué en el primer round, fue una linda pelea. Mira vos, qué bueno. ¿Con qué disciplina te iniciaste en esto? En el MMA. Ajá. O sea, ¿con cuál? Bueno, yo hace lo primero que hice bien fue el taekwondo ITF. Después fui haciendo a los 14 lucha y jiu-jitsu. Y después fui mezclando y tratando de completar con un poco de todo. ¿Hoy en día te considerás un peleador para la edad que tenés completo o sentís que obviamente todavía tenés muchísimo recorrido, pero para nivel Argentina sentís que sos completo? Sí, obvio, pero sé que tengo mucho más para aprender. Yo que soy muy chico. Sí. Mi carrera va a ser, tengo pensado hacerla hasta los 30 años y tengo muchísimo para aprender y muchas ganas también. Tengo muchas ganas de aprender. Así que sé que tengo lo mío, no te voy a decir que no pienso que no soy completo porque tengo confianza en mí, pero sí sé que tengo mucho más para aprender y voy a aprender más. Claro, perfecto. Por algo ya debutaste internacionalmente y bueno, te fue muy bien. Así que Sí. hay muchísimo, muchísimo recorrido todavía. Sí, queda todavía. ¿Y cuál fue tu motivación, tu ejemplo en las MMA? Y a mí lo que me hizo un clic en la cabeza fue cuando vi a Ponzinibbio, un argentino, lograrlo, ¿entendés? Es como que sí se puede, ¿entendés? Sí se puede. Yendo, ya sea yendo a otro lado, yendo a Brasil o lo que fuera, se puede. Y eso
me motivó mucho. Y yo siendo chico también, teniendo varias peleas, eso me motivó muchísimo. ¿Tenés algunas palabras para, viste la última pelea obviamente de Santiago? ¿Qué sentiste cuando obtuvo la victoria? Y mucha alegría. Más allá de eso, es porque todos representamos los argentinos la misma bandera y todos tenemos que tirar para el mismo lado. Y eso, cuando uno le va bien a todos, es como que le abre las puertas a todos y eso nos pone muy contentos a todos, ¿no? Perfecto. Cuando le ganaste a Jovet en el camp, pudiste retomar un poco la actividad, pero antes de eso, con la pandemia, ¿te sentiste un poco mal por todo lo que estaba pasando porque no podías pelear y por eso o cómo estabas? Sí, obvio, eso nos pegó mal a todos. Fue un año y estuvimos parados. Yo igualmente nunca dejé de entrenar, pero sí, es un año perdido que yo podría haber hecho tres o cuatro peleas. Yo a los 17 hice tres peleas en 6 meses, mis tres peleas profesionales, gané mis tres peleas en el primer round. Y en ese año yo hubiera podido hacer muchas más cosas, pero bueno, ahora gracias a Dios ya estoy compitiendo de vuelta y ya, ahora eso es lo que sobra, competencia. ¿Qué se siente que te digan que sos una de las promesas del país, uno de los que puede llegar a lo más alto? ¿Qué se siente? ¿Sentís una presión o se siente, te da más energía para seguir? Y presión nada, alegría, alegría sí, porque ¿qué te iba a decir? No, presión no es esto. Esto es deporte, esto es algo lindo, esto es lo que soñé yo toda la vida y lo estoy viviendo. Lo último que siento es presión, pero ganas un montón. Te da motivación y todas esas cosas lindas. Qué bueno, perfecto. Volviendo atrás un poquito, o sea, cuando le ganaste a Hugo y pudiste ganar de visitante en Brasil, o sea, ¿qué se te vino a la cabeza cuando te levantaron la mano? Y ahí pensaba un montón de cosas lindas. Cuando yo gané, hubo un silencio en todo. El único que gritó fue mi representante. Gritó, vamos, Argentina. Pero después todo lo otro, todo el estadio estaba todo callado. Y nada, se siente bien. Pero después los brasileños, todo respetuoso, todos me felicitaron. Todo buena onda, no Sí, hubo mal. vimos por las redes que tenés buena relación con tu rival Hugo, que fue muy respetuoso, que hablaron, así que muy bien. Repíbala. Sí, buena onda. Esto es un deporte, así que buena onda con todo. Respeto. Perfecto. Bueno, Francisco, terminando la entrevista quiero que me digas qué esperás con la Powerhouse estando en Brasil. ¿Qué se viene? Bueno, yo ahora voy a tener una pelea en agosto. Estamos esperando pelear el 14 de agosto. Y nada, después con la Powerhouse estoy muy contento. Esto me abrió muchas puertas y poder vivirlo a esta edad es una locura para mí, es algo hermoso. Así que lo voy a aprovechar y a meterle con todo. ¿Un mensaje que le quieras dar a toda la gente que te sigue y que te empezó a seguir ahora en esta nueva etapa? Y que esto recién empieza, y que gracias por hacerme el aguante y que vamos a ir bien para arriba a representar bien a la Argentina. Yo, mis metas son muy altas, yo quiero lograr todo en este deporte. Sé que soy chico y tengo tiempo para todo. Puedo lograr muchas cosas y sé que las voy a lograr. Voy a pagar el precio que tenga que pagar, voy a dejar todo lo que tenga que dejar y voy a dar con todo. Perfecto. Muchísimas gracias, Francisco, por tomarte tu tiempo y esperamos lo mejor. Esperamos lo mejor para vos y para toda tu carrera. Saludos. Gracias por la entrevista y un abrazo grande.